Un gran honor y un gran placer estar aquí con Philippe Suchard después de 30 años de relación. Philippe, que es el creador del método del RPG, que tiene ya más de 30 años de experiencia docente en el método y profesor de más de 19 países, y también creador del método de Stretching Global Activo, que es el sujeto que nos atañe ahora, que hacemos 20 años de experiencia de formación de Stretching Global Activo en España. Muchas gracias, Philippe, por estar tantos años con nosotros y siendo un gran maestro para todos nosotros. Es un placer para mí de presentar esta jornada, iniciativa de Aitor, que está responsable para los Stretching Global Activo en España. Y es verdad que después de la creación de la reeducación postural global en los años 80 a 1980, que hasta ahora ya ha formado más de 20.000 kinesiólogos en el mundo en 18 países, tuvo que pensar a la preparación, a la prevención, a la recuperación ya en el mundo deportivo y después en el mundo del trabajo, porque estamos viendo ahora que con los gestos repetitivos, con las posiciones sentadas, con los estrés de la vida moderna, es absolutamente indispensable, porque son profesiones que van llegar hasta de deformar la postura, el cuerpo y después dar problemas articulares y de dolor. Entonces, en 1994 nació lo Stretching Global Activo. Inmediatamente Aitor hizo la traducción de los dos libros básicos de lo Stretching Global Activo e inició esta iniciativa en España de responsable de estos cursos de Stretching Global Activo que hicieron un gran suceso, es un gran placer para mí. Y esta iniciativa de esta jornada de agrupar diversos profesores de Stretching Global Activo de Francia, de Portugal, para hablar de este aspecto de prevención. Yo pienso que la palabra llave y prevención en una periodo donde estamos todos amenazados para problemas musculoarticulares. Entonces, es una cosa extremadamente importante. ¿Por qué esta diferencia entre reeducación y postural global y stretching global activo? Porque la reeducación y postural global es tratamiento, tratamiento para personas que van a presentar problemas específicos, hasta los más graves. Estamos aquí para un curso para tratamiento de la escoliosa. Bien, pero lo stretching global activo es
non è un trattamento diretto, è una cosa che è per la prevenzione e la recuperazione dopo l'esforzo dei sportisti e dei lavoratori. E vediamo cada vez più successo, éxito en esta dirección y gracias a Aitor para todo este trabajo que desarrolló en España. Bueno, entonces nos queda invitar a todos los profesionales de la salud, fisioterapeutas, licenciados en educación física, médicos, terapeutas corporales, a esta jornada internacional de Stretching con el Activo el 29 de octubre de este año 2016, donde vamos a dar una imagen pública de todos los beneficios que revierten en la práctica de este stretching con el activo, que es un método de estiramiento y musculación en elongación. Os animamos a que participéis todos en esta jornada internacional.